aparte de la antibióticoterapia adecuada, que nos permite tratar y erradicar la infección, como de hecho sucedió, esto lo quiero aclarar, tuvimos 4 niños a los cuales le creció la Klebsiella pneumoniae, y de esos 4 niños, a 3 se le erradicó de la sangre, lo cual se puede constatar por los cultivos que realizamos. O sea, nosotros comprobamos que hay la infección porque hacemos un cultivo en la sangre y allí sale la bacteria. Colocamos el tratamiento y después hacemos cultivos de control. Nosotros tenemos los cultivos donde se demuestra que la bacteria desapareció de la sangre. Entonces, de estos 4 niños, a 3 se les eliminó y desafortunadamente a un niño, pues, sí le causó incluso meningitis y el niño posteriormente falleció. ¿Qué tan frecuentes suelen ser estos brotes dentro de las áreas de neonatología, ¿no? Porque es desde el mes de junio que se vienen presentando estos casos y citan aquí también otras complicaciones como son la sepsis neonatal. ¿Qué tan frecuente podemos ver estos casos? Bueno, la sepsis neonatal es realmente la infección, pero la infección puede ser de varios tipos. O sea, se denomina sepsis precoz cuando se presenta en las primeras 72 horas de vida, que generalmente estos gérmenes son adquiridos en el momento perinatal y muchos provienen de colonización que tienen la madre. Entonces eso no se puede atribuir al hospital. Esas son las que se presentan en las primeras 72 horas. Y luego tenemos las que se presentan después de las 72 horas que pueden ser adquiridas en el hospital. Esto es sumamente frecuente y esto es un problema en las unidades de cuidados intensivos neonatal porque estos niños son muy susceptibles, no son inmunocompetentes, pero entonces para eso nosotros utilizamos una batería de antibióticos que nos permite sacarlos a ellos de estos procesos infecciosos. Esto nos habla de la mortalidad también neonatal en nuestro país, que no ha podido ser disminuida tanto a los niveles deseables, ¿no? Sí, bueno, el componente de la mortalidad neonatal que se suma pues dentro, o es un capítulo dentro de la mortalidad infantil, tiene características diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número determinado de prematuros, estos son más susceptibles, y mientras más pequeño, más posibilidad de que el niño tenga un desenlace fatal. Entonces, por ejemplo, los niños que nacen de menos de 1 kilo y que tienen menos de 30 semanas de edad gestacional al momento de nacer, pues tienen muchísimo más riesgo de complicaciones, de diferentes complicaciones, no solamente de mortalidad, sino de morbilidad. Vamos a hablar ahora de otro término que se refleja en 2 de los casos, enterocolitis. ¿De qué se trata esta enfermedad y si está asociado o no a la bacteria Klebsiella? Bueno, la enterocolitis es una infección intestinal y la puede ocasionar cualquier germen. No solamente la Klebsiella, eso se presenta frecuentemente en los prematuros.